Agentes antimotines encabezados por el comisario Guido Benítez, jefe de operaciones de la Policía Nacional, se constituyeron en el kilómetro 7 de la ruta PI-05, en donde se desarrolla el cierre de ruta en movilización y protesta por la suba de combustibles. Los agentes policiales abrieron el paso a vehículos que transportan combustibles y alimentos perecederos. Esta situación generó también la molestia de algunos transportistas que estaban ya hace prácticamente 24 horas en el lugar. No obstante, no se generaron mayores inconvenientes para tal efecto. Sobre este operativo hablamos con el comisario Guido Benítez. Estamos viendo para que la gente circule, también gente que trae animales, trae ganado, comida, asimismo la gente que traslada yogur, leche en la ciudad, estamos viendo para que circule normalmente. ¿Están teniendo un tipo de inconveniente o están llegando a un acuerdo? Los mismos nos quieren que circule, pero estamos llegando a un acuerdo con ellos, estamos hablando, estamos negociando para la libre circulación de los que traen alimentos perecederos. Sí, esa es la intención, que ellos puedan pasar. Sí. Y también está diciendo que el alto comisario, este vehículo para los internos, sí. Una preocupación también. Sí, una preocupación, alta temperatura, es muy peligroso acá en este lugar, entonces vamos a ver para que circule el vehículo cisterna. Y de momento entonces todo se está solucionando. Sí, estamos negociando con ellos. Estamos ¿Ellos negociando. ¿Qué dicen? Y ellos muchas veces, no, algunos están de acuerdo, pero algunos no. Entonces, estamos negociando con ellos. Perfecto. ¿Cuántos agentes policiales están dispersos aquí? Y aproximadamente 30, 40 con personal antidisturbios.